Un maestro es quien se encarga de la educación formal e institucionaliza de los niños de educación infantil, primaria o especial en las escuelas. Algunos maestros pueden estar destinados en institutos de educación en programas de garantía social, educación compensatoria o apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales, así como en centros de educación de personas adultas. Cuando los más grandes éramos chicos como ustedes, nos enseñaban que la escuela era nuestro segundo hogar. A los maestros había que quererlos y respetarlos tanto como a papá y mamá. Ellos eran seres que generosamente se ocupaban de enseñarnos, por primera vez, todo aquello que pasaría a ser cotidiano el resto de nuestra vida. Las letras de cada palabra que pronunciamos, las sumas y las restas que tenemos que hacer para saber si el sueldo nos alcanza para llegar a fin de mes, y hasta alguno de los juegos de sus abuelos. Hoy, estos maestros día a día se ven envueltos en mitos que como padres repetimos y que son tan comunes en nuestra sociedad, como los maestros trabajan pocas horas al día, los maestros tienen 3 meses de vacaciones, las actividades de los maestros solo implica la transmisión de conocimientos, la actividad de los maestros no demanda esfuerzo físico ni emocional, los maestros tienen mejores condiciones laborales que muchos otros, los maestros tienen mejores ingresos que muchos trabajadores. Todos estos mitos se han difundido tanto, siendo en su mayoría infundados, ya que en la actualidad y debido al capitalismo flexible, cada vez más docentes trabajan en el sector privado con condiciones diferentes, o muchos se encuentran desocupados. En cuanto a las verdades, conocemos que el nuevo rol del docente como facilitador consiste en organizar el aprendizaje como una construcción de competencias por parte de los alumnos, diseñar el desarrollo de los temas con base a actividades realizadas por los alumnos, concebir el currículum como un proyecto de actividades a través de las cuales las competencias y las habilidades pueden ser construidas por los alumnos, diseñar proyectos de trabajo para una investigación dirigida, diseñar estrategias para plantear la enseñanza y el aprendizaje como investigación, diseñar actividades dirigidas a la actualización de modelos, simulación de experimentos y al trabajo en distintos escenarios. Y todo esto significa más trabajo para llevar a casa y seguir estudiando y preparándose en busca de una mejor educación para los niños.